Hola y bienvenidos, yo soy Kika Nieto, muy contenta de estar otra semana aquí. Yo sé que hoy no es jueves y que estoy subiendo el video el miércoles, pero es que subirlo mañana me resultaría imposible. Al final del video les cuento por qué. Y bueno, pues para seguir juiciosa subiendo el video de cada semana, pues aquí estoy. Hoy quiero mostrarles lo fácil y delicioso que resulta preparar el postre de las tres leches. Se llama postre de tres leches porque lleva la leche condensada, crema de leche y la leche entera, pues la normal. Si necesitas que sea deslactosada, no hay lío. En verdad, en serio, Pinky Promise, la preparación es súper sencilla y queda exquisito. Y yo que soy bien lenta para la cocina, soy de las que hierve agua y se le seca. Intenta hacer arroz y le queda como puré de arroz. Eso sí, soy una dura preparando huevo. Y en todas sus presentaciones. Sí, muy grave. Muy grave. Bueno, pero pude con este postre. En serio, lo logré y quedó delicioso. Y aquí todos quedaron con barriga llena, corazón contento. Y ojalá y lo hagas con tus amigos o tus amigas o tu novio o con tu familia porque es muy chévere y te vas a divertir mucho. ¡Empecemos! Vamos a necesitar margarina, lo más orgánica posible, huevos y las tres leches. Crema de leche, leche condensada y leche normal. Vamos a empezar mezclando en la licuadora algunos ingredientes. Mezclar los huevos con la crema de leche, la leche condensada, la leche entera y agrega una cucharadita de esencia de vainilla y licúa. Una vez tengas lista la mezcla, ponla en una refractaria, no sin antes enmantequillarla bien para que no se te vaya a pegar. Esta receta fue preparada para sacar 6 porciones, pero igual en la cajita de información yo te dejo todos los ingredientes y sus respectivas cantidades. Ahora, con el horno precalentado a 250 grados, hornea tu postre durante 30 a 40 minutos. Cuando la primera capa se empiece a ver doradita, sácalo y cubre la superficie con papel aluminio. Esto es para como evitar que se hornee únicamente la superficie y por dentro nos vaya a quedar crudo. Cerciórate de sellar bien todos los bordecitos para que el calor actúe de manera uniforme. Y de vuelta al horno. Revísalo y cuídalo hasta que cuaje. Cuando cuaje por completo, sácalo y disfrútalo. Para estar seguro de que ya está listo, puedes introducir la puntica de un cuchillo y cuando la saques debe estar limpia. Y ahora sí, disfrútalo. Gustado, ojalá lo preparen y enamoren el paladar de sus víctimas. Ah, bueno, y les cuento, resulta que mañana voy a viajar y estoy muy contenta por eso. Yo nunca salí del país, cuando chiquita lo iba a hacer y saqué la visa y me la dieron, pero bueno, al fin nunca viajé. Hace mucho tiempo quería conocer Argentina y bueno, más desde que estudio diseño, y mañana por fin será el día. Tengo el vuelo a las 5 de la mañana, es decir, tengo que estar en el aeropuerto a las 3, lo cual quiere decir que me tendría que levantar a la 1. Y teniendo en cuenta que yo voy a estudio de 6 de la tarde a 10 de la noche, creo que no voy a dormir nada. ¿Dormiré en el avión? No me importa porque estoy muy contenta. En serio, creo que ya me puse rojita. Ah, yo aquí chismoseándoles mi día de mañana. Ah, tomaré foticos. Recuerda que tengo redes sociales, tengo Twitter y tengo Instagram. Si te gustan mis videos, que espero que así sea, suscríbete y así no te pierdes ninguno.
ya saben que yo soy feliz haciendo estos videos. Espero que les esté gustando. Si te gustó, pues házmelo saber, ¿no? Regálale un like o comenta. Y si te gustó más, entonces suscríbete y así no te vas a perder ningún video nuevo. Yo estaría feliz si lo compartes con tus amigos. A mí me ayudas y me hace más feliz. Espero que les haya gustado este video, el postre que hicimos. Que lo hagan y lo compartan y se chupen los deditos. Yumi, yumi. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Cristiano. Tres goles, Real Madrid. ¡Mamá, metió gol Cristiano! Y obviamente esto... ¡Sí! Grande la nivel pro. No, es que no sé cómo. Pues, cuando vaya en el aire, botas la otra. Ay, sí, ya, jóvenes. Y la que tienes en la otra, en la mano izquierda, la pasas a la derecha. Ok, cuando vaya en el aire. No. Se rompió el mango que estaba comiendo. Ay, no, yo me. ¿Qué tal? Es que te hace comer. Cuando vaya en el aire, tiro el otro y. Y la embarras. Más alto. Dale más. ¡No! ¡Marica! ¡Ya se reventó! Ya, feliz. Queriendo eso. No voy a caer ninguno. Ahora con tres. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!